salseo. Gitanilla sin par, para no hay otra igual. Una niña terrible con mucho swing, más bonita que todo, más graciosa que nada. Decían en el barrio que lista es, se le diagnosticó gran superdotación y un talento ignoto para el amor. De Candela Ribé, la pule se criera. La superdotada, cuánto saber, cuánto sabor de tu promesa. La superdotada, morir la playa en la verdad, de perder la cabeza. Artista y activista radical, guitarra en la Sorbona, doctora. Preciosa, Moreno. Los hombres están absolutamente locos por ella. Es la creadora de la Asociación de Gitanas Doctoradas, que se dedica a la detección de niñas gitanas con altas capacidades. Su fama se hizo mundial cuando su tesis doctoral se hizo viral en la red. Niñas gitanas hacia el doctorado, un paradigma y un reto para la universidad vasca. ¡Ay, qué escándalo se armó cuando rechazó el Princesa de Asturias, pudiendo haber sido la primera gitana en recibirlo! Y la última. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a esa, a Preciosa Moreno. ¡Ay! ¡Ay, madre! Ay. Muchísimas gracias, linda Rubio. Muchísimas gracias por tus palabras tan lindas como, ay, tú. Como yo. Muchísimas gracias igualmente a los organizadores de esta gala tan maravillosa, con tanto payo y paya maravillosa, en este teatro Alhambra tan maravilloso, de esta ciudad tan maravillosa, con ese alcalde tan horroroso que teníamos, que menos más que lo han pillado, que me la masa, que si no quería el ni. Pero bueno, más cambiar de tema, que me lanzo. Ay, no, 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 pero yo no quiero que tengas miedo en hablar. Miedo a hablar, yo miedo a hablar. Ay, ¿sabes qué? Es que tengo unas ganas como de tirarte de la lengua. Uy, pues ten cuidadito. Estamos como dos pitones. Ay, qué fuerte. Bueno, estamos contentísimas de que estén todos aquí esta noche con la lluvia que cayó aquí en el Teatro Alhambra. Sí, vamos a ponernos cómodas como si estuviéramos en el living de casa. Por favor. Ay, qué divina es. Ay, bueno, ¡ay! Lo dejo libre. Ay. Sí, no la he visto. Era para el título. Qué divina, me encanta esta mujer. Me encanta. Bueno, primeramente, a mí me gustaría que nos cuentes un poco, dígame. Preciosa. Bueno, ¿a qué se dedica la asociación esta de gitanas doctoradas? Ya lo has explicado tú perfectamente en su canción. ¿Te tuteo? Da sí. Igual. Pues ya lo has explicado muy bien en tu canción. Nos dedicamos a la detección de superdotación entre niñas gitanas que viven en ambientes desfavorecidos y les aseguramos su formación en nuestros propios centros de excelencia gitana. Ay, estoy súper loca, no me entero. O sea, ¿cómo puede ser que ahora...? O sea, no seseas. Antes seseabas y ahora no estás seseando. Sí. ¿No? Sí, suelo sesear al principio del speech. Ah. Pero una vez advertido por la audiencia, su continua presencia provoca una repetición que distrae y llega a cansar. Ay, me encanta, es súper considerada. Sí. Es súper considerada realmente. Pero a mí me gusta ese seseo. Sí. A mí sí me encanta. ¿No podrías mantenerlo durante toda la gala? ¿Tú sabías que en tiempo de Cervantes el seseo entre los gitanos era entendido como algo artificioso? No, bueno, la verdad que no tenía la menor idea. Pues sí. No, la verdad. Bueno, podemos dejar a Cervantes de lado, ¿no? Ahora. Y a mí me gustaría que se sea. Sí, soltar. Sí, no, así, sí, dale, que se seemos. Sí, vamos. Ah, las gitanas seseando. Venga, las gitanas. Vamos a sesear. Seseamos todos. Eso, que nos soltamos. Así, que se sebe. Eso, que se sebe, que se sebe muy así, muy, 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 muy popular. Muy popular, sí. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo saber si una es una gitana superdotada? Te lo digo como a ti te gusta, ¿no? Sí. Por regla general,
La que es súper dotada, realmente lo sabe, ¿te gusta? Así. ¡Ay, me encanta! Es súper popular, es tipo Zaidín, no sé. Eso se ve. Me encanta. Eso se ve, yo sí. Lo veo. Ah, ¿tú lo ves? Yo lo veo. Tú no eres súper dotada, pero eres talentosa. Ah, oh, bueno, sí, sí, bueno, sí. Algo me cayó, ¿no? Porque debería alegrarme, ¿no? Claro. Debería alegrarme porque entiendo que no debe ser nada fácil ser una gitana súper dotada, ¿no? Preciosa, ¿tú Dígame. Has sido feliz? Yo feliz, mucho, muy feliz, muy feliz. Yo feliz, digo, sí. Feliz yo, mucho. Mucho, feliz, mucho, feliz, mucho, feliz, mucho, feliz, mucho, feliz. Mucho, Preciosa, feliz. Mucho, mucho. Mucho. Mucho, sí, no, pero a ver, está claro que no debe ser nada fácil, ¿no? Nada fácil ser una niña superdotada, ah, ¿no? O me equivoco. Una niña superdotada. Pero es que el caso de las gitanas es especial. Ah. Ay, nuestros ingenios van por otro norte que el de esta gente. Siempre nos adelantamos nuestros años y despabilamos el ingenio si queremos sobrevivir en un mundo marginal. Claro, bueno, eso está muy bien, pero no me va a negar que estas niñas son detectoras de límites, ¿no? Y cuando digo de límites, son de todos los límites, ¿no? Por ejemplo, los límites que tienen en su propia familia con sus padres, ¿no? Que se ven sobrepasados por tener un caso de una niña superdotada. Ese no fue mi caso. Ah, ese no, ese no fue mi caso. No fue tu caso. A mí me crió mi abuela, que en paz descanse. Ah. Ella también era superdotada. Ah, mira, ¿sí? Nos pasábamos las dos aquello. Era cuando no era la una, era la otra. Mira, mi casa era todo el día. Ja, ja, ja. Tú sabes lo que son dos gitanas superdotadas. Ja, sí, eso es una locura. A ver, un segundito. Porque no me negará que, aunque educar, acompañar, ¿no? Estar con una criatura superdotada debe ser algo realmente increíble, ¿no? Enriquecedor. Mucho, mucho, mucho. ¿No? Pero bueno, pero eso tiene que ser un doble trabajo, un esfuerzo impresionante, triple, cuádruple. ¿Qué va? A mí mi abuela me adoraba. ¿Ah, sí? Si me comía beso, me decía, ¡ay, mi gitanilla, desembarte! Y mira, mira, sí. ¡Desembarte! ¿Y qué es desembarte? ¡Sembarte! Gitanilla, desembarte, me decía. Pues yo qué sé lo que es desembarte. Ahí me decía ella. Gitanilla es embarte. Y yo siempre pensaba, yo qué sé, será algún país inventado por ella. Algún paraíso perdido. Ya sabes tú cómo somos las gitanas de Utópica. Pero, en fin, que con ella me crié en la escuela de la libertad. En una vida ancha, libre y muy gustosa. Ay, pero y siendo así superdotada y habiéndose educado de la manera que nos estás contando, ¿no? Cuando tú por fin entras a la escuela de verdad, la escuela, ¿no? De verdad, que tía tan antigua. ¿Antigua por qué? La escuela de verdad, la escuela libre, pública y laica. Ah, bueno, la escuela de verdad, cuando tú entras a la escuela de verdad, ¿qué Ajá. barreras encuentra ¿Barrera? Una niña superdotada, una gitana superdotada, ¿no? Y me refiero con las barreras relacionadas al género, con las barreras relacionadas a la familia-escuela. Hombre, fíjate, con... algo de razón lleva. No, hay... Algo de razón te tengo que dar, linda. Yo siempre tuve un cierto espiritillo fantástico que a grandes cosas me lleva. Y esas cosas en la escuela de verdad que tú dices, pues no están permitidas. Entonces me hice pasar por tonta para que las maestras no me salan cuenta y me dejaran allí arrumbaditas como dejan a los que se sabe que van a suspender, que en el fondo hacen lo que les da la gana. Pues eso sí, yo en la escuela, lo que me dio la gana. Pero, a ver una cosa, pero no se dieron cuenta que era superdotada. Nadie se dio cuenta, nadie. Decían, hoy la gitana, qué poca motivación. Hoy la gitana, qué conflictiva. Hoy la gitana, pues no parece tonta. No, perdón, pero esto es muy serio, esto es muy tremendo, esto es muy serio, horrible. Serio, esto es muy horrible porque ella tuvo un doble hándicap. Doble hándicap. O sea, gitana por un lado y superdotada por otro, ¿no? O sea, realmente un drama porque cuando tú llegas a esta escuela. Y vuelvo al tema de las barreras porque creo que es importante entrar ahí, ¿no? Tú vas y de pronto dices, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Soy sapo de otro pozo? No me entero muy bien si mis compañeros están conmigo, me odian o me van a matar al día siguiente, ¿no? ¿Qué? No, y algo súper importante que se me había olvidado decir es que son las barreras dentro de la propia familia, ¿no? Sí, sí. Porque todos sabemos muy bien que las niñas gitanas, muchas tienen que dejar la escuela para casarse. ¿Tú estás casada? ¿Yo casada? ¿Casada yo? Si yo odio el matrimonio, ese usurero del amor. Son tan derechide, ¿no? Claro. Yo solamente apruebo. El matrimonio de grupo. El grupo de afinidad erótica.
De vez en cuando también me gusta cuando veo una rubia como tú hacer un bollo. ¡Ay, me encanta! Es súper divertida, es súper divina. Es, sin lugar a dudas, un gran ejemplo para todas las mujeres, las payas, las gitanas. Y aquí la tenemos hoy. Realmente te agradecemos mucho tu presencia esta noche. Y como el tiempo es dinero, time is money, sobre todo aquí en el Teatro Alhambra, ya mismo voy a dar paso a las primeras invitadas de esta noche. ¡Qué detalle! Las primeras invitadas de esta noche, que son unas alumnas, unas estudiantes de una de tus escuelas de gitanas doctoradas. Ajá. Que han venido hoy aquí para hacerte una consulta. Una consulta, ¿sí? Linda. Una consulta. ¿Una me traes una gala y ahora me vas a hacer trabajar? Bueno, no, son estudiantes, no una estudiantes. Consulta. Estudiantes, no, pues vaya regalo, una estudiante hasta ahora. Mira, por favor, una tutoría. Una tutoría. Lo tenemos todo preparado. No te pongas así, por favor, te lo pido. Charlie, el productor, Charlie está arriba. Charlie, muchas gracias. Charlie, qué detalle. Divino. Charlie, con Charlie te preparamos un set ahí en el fondo que te vas a quedar. Mira, linda. Los músicos también me ayudaron. Venga, vamos. Vamos. Voy, por favor. Vamos a callarnos porque esto... Un poco de ayuda. Pero ¿para qué me haces pasar a mí como una rata? Mi amor, esto es Andalucía. Pasa, por favor. Venga. Linda, pasa tú conmigo primero. No, pero por favor, no me pongas más nerviosa. Y ahora sí... Con todos vosotros, las Papa Birrete. Y la humildad, estos versos pareados y armonizados que expresan nuestro desasosiego. Para que usted, nuestro referente más coherente, con H intercalada e influyente, es así, sin H. Sí, pues claro, hija. No aconseje, dígamelo por favor. Usted que aconseja, ¿qué puedo hacer yo? Dígamelo por favor. Usted que aconseja, ¿qué puedo hacer yo? Hay algo que me despista, que os guste esta coplilla. Siendo tan lista, cambias de repertorio. Si sois tan lista, cambias de repertorio. Oh, Orión. Aunque parezca mentira, me pongo colorada. Cuando me mira, me pongo colorada. Cuando me mira, me pongo colorada. Linda, hay que ver lo que se parece este muchacho al cuadro de Edipo, de Ingres. ¿De quién? Le pone una lanza y es igualito, igualito que al cuadro de Edipo y la Esfinge. Ah. Joven, ¿es usted soltero o divorciado? Piénsatelo. Viudo. ¡Viudo!
Pero si esa es la respuesta. Oye, niño más listo. Oh. Si esto tenía un premio. Ven, ¿un premio? Ven, para acá. Te voy a dar. Que me da por las desvergüenzas. ¿Qué quieres? Te lo entrego ahora después de la gala. Piénsatelo. ¿Qué? ¿Qué has pensado? Me va. Ole, míralo, Me va. Uy, y a mí también me va. Me van los premios y las sorpresas, dámelo ya. Te van los premios y las sorpresas, te va. ¡Te vas! ¡Te vas, sí, te va! ¿Qué pasa? Te vas, sí, que si te viene. ¡Pero si yo soy de Tebas! ¿Qué eres tebano? Pues, a mí me encanta Tebas y a Swan y el Cairo ya para que te... ¡Oy, niña linda! ¡Linda! Que le hace entrego del premio, que le hace entrega del premio. Sigue con la gala, bonita. No, un momento. No. Telón, un poquito. Ponte cómodo. Que no. Pero no, por favor, preciosa. Por favor, qué gran labor lleva usted a cabo, preciosa. Es increíble, la verdad. Yo lo que me pregunto es si su organización facilita a estas chicas su integración en el sistema, ¿no? ¿No corre el riesgo de debilitar a la cultura gitana que está tan arraigada a su identidad? Perdona, ¿quién ha dicho aquí que yo trabajo para la integración? En todo caso, trabajo por la desintegración. Por la... ¡Ay, mierda! Ay, las gitanas integradas saben ya que nunca más podrán ser felices. Ay, por favor, pero eso es tristísimo. Eso es muy triste, sí, es verdad que es triste. Eso es súper triste. Muy triste. Pero yo lo que me... Entonces, ¿cómo va a trabajar para la desintegración? ¿Cómo va a trabajar para la desintegración? Si en este mundo es un mundo global, que va todo para el mismo lado, que todos tiramos para... Que todos pensamos casi lo mismo. Pero es que yo de eso no voy a hablar que aquí. Todos leemos Paulo Coelho. Que, o sea, no... Pero yo es que de eso no voy a hablar aquí. ¿Por qué? Mucha gente. Pero si toda esta gente la adora, toda esta sí, gente... Sí, por la ley Mordaza, algún chivato, yo de aquí salgo presa. No, ¿verdad que nadie sería capaz de denunciar a una gitana superdotada? ¿Verdad? No, jamás, hasta que no salgan. Ay, ni salir, por allá empiezan a mandar... Que no. Que no, pero por favor. O sea, te lo han prometido. Nosotras es que somos las anarcolailo. ¿Qué? Sí. ¡No! Sí. No, pero sí. Ay, no me lo puedo quitar el turbante. Sí. Ay, no, por favor. Sí. Y siguiendo la idea de Hacking Pain, estamos organizando zonas gitanas temporalmente autónomas, autoorganizadas, donde perfecciona la clandestinidad y la insurrección. La clandestinidad. Un momento, por favor. Zonas donde organizar clandestinidad. Zonas gitanas temporalmente autónomas, autoorganizadas, donde perfeccionar la clandestinidad y la insurrección. Ahora bailo cascai. Claro, y entonces, ahora bailo cascai. Pero entonces yo lo que me pregunto realmente, ¿para qué estas chicas estudian en su escuela, se esfuerzan, estudian, y ni siquiera... No te estás enterando de nada, linda Rubio, no te estás enterando de nada. Ni siquiera están aptas para conseguir un buen trabajo. Las gitanas superdotadas nos recordamos constantemente que ese monstruo llamado trabajo es el enemigo número uno, la realidad más opresiva a la que nos enfrentamos. El trabajo. Sí, el trabajo. La realidad la más opresiva que hay. El derecho a la pereza. El derecho a la pereza. Pon la Fargue. Pon la Fargue. Sí. Uy, ¿cómo está? El derecho a la pereza, pon la Fargue. Sí, señora. Del Fargue, pon la Fargue. La Fargue. Del Fargue. No lo conozco. No lo conozco. Ya te pasaré. Me pasas un libro. Bibliografía. No, pero a ver. Solo que me pregunto, y pregunto por preguntar. Dígame. Así, por soltar. ¿Ya tienen alguna zona trabajando bajo estos principios? Sí, señora. Ya tenemos algunas TAG pilotos, pero comprenderá que no me carga aquí la clandestinidad de las mismas. No, claro, es verdad. Claro. Sí. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Nosotras es que somos... Somos como los piratas que utilizaban los mapas como táctica de despiste. Somos aventureras de escasas lealtades, desvinculadas de cualquier tiempo o lugar, en busca de diversidad y aventura. Por favor. En definitiva, nos proponemos recuperar la vida en que me crié, que era ancha, libre y muy gustosa. Ay, pero bueno, ya está. Pero bueno, pues no vamos a indagar más en este tema porque es un tema muy privado, sí, muy vamos secreto, ya. Muy clandestino. Entonces no podemos seguir indagando en estas cosas, así que lo vamos a dejar, vamos a pasar de esto. Porque yo no quiero que corra ningún riesgo. No quiero que corra ningún riesgo. Y sobre todo en una entrevista conmigo, quiero que todo sea paz y amor. Entonces a mí me gustaría, como lo dije hace un rato,
está Emi Mani en Teatro Alhambra, me gustaría dar paso a una siguiente invitada. Es una sorpresaza. A ver, qué una sorpresaza total. Miedo te tengo. Es total porque, atención, es una gitana vasca superdotada. ¡Existen también en el norte! ¡Existen! ¡Es súper fuerte! Súper fuerte, yo no sabía, bueno, viene en nombre de todas las gitanas vascas superdotadas y va a hacerle, como, así como en su honor, una danza folclórica que se llama Aurescu. Aurescu. Suya, suya, dile que venga. Con todos vosotros, directamente desde Bilbao, Amaia Montoyachea. ¡Vale, Fuquerra! ¡Ay! ¡Mi suerte! ¡Mi suerte! ¡Amaia! ¡Amaia! Perdón. ¿Por qué no hablo en castellano, no? Estamos en España. ¡No, España. La! ¿Qué? ¿Qué España? Oh, mira, estamos en España, castellano. Linda, cállate, linda. Lasai. Español. Lasai. España, me vienes así porque no me vienes así, ¿eh? Lasai. Tú no sabes la que te puedes... Linda, hazme caso. Pero es que no entendemos nada, por favor. Que alguien traduzca, traduce tú. Tú que eres tonta. Un poco. Te he dicho que te traduzca. Bueno. Dale, Fuquerra. Me caché. ¿Traduce? ¿Cómo voy a traducir yo? Esto ya es explotación gitano, ¿qué coño es? ¿Pero quién? Ahora, ¿crees que es de traducción simultánea? Mira, ni Charlie, ni Mariano, bueno, ni ya nadie traduc- me puso... Ya traducí. Nadie me dio un trabajador de esos. Sí. ¡Gabón! No, Gabón. Nadie sabe lo que es Gabón en esta gala, ¿verdad? Gabón. Tengo yo que venir a ti a traducir a Ione Montoya Sea. ¿Cuántas veces había escuchado Gabón en el Festival de Donosti? Nunca. Ni ti. Eta, es que ricasco. Tampoco sabe nadie lo que es Eta, es que ricasco, ¿verdad? Nunca había escuchado eso en el Festival de Donosti. ¿Cuántas veces lo había escuchado? Ti. Ella. Es que tu cara. Gracias, es que joder por culo. Está diciendo que agradecida y emocionada. Es que ricasco, no chagas. Qué gracias por venir. Bueno, en esta piatzen ala. Oye, hori se dinio. ¿Qué sé? Esate de gasiaguero. Gero esango deke, lakrilumia dala. Lakrilumia, merezitako fama eta punto. Zibete.
Linda. Sí. Que tu invitada tiene sed. Ah, bueno, no pasa nada, ahora se busca un poquitito de agua. ¡Aguil, hermana! ¡Aguil! Mira, tú, tú, tú. ¡Aguil! Déjame, ya está, ya está. No, 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 a mí no me vamos a tomar algo nosotros. Mira, no. A mí no me hagas esto de Victoria. Vamos a tomar un copetín, ahora venimos. Cuidado. Sigue con la gal. Ya está. Linda. Te pico, un escorpión. Tengo el... Vamos a tomarnos algo. Niña. ¿A dónde? Vamos a tomar algo. No, 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 que no te puedes ir, preciosa, que no te puedes ir. Preciosa, no te puedes, no, no te puedes ir porque esto... la gala es para ti y toda esta gente está aquí porque es la gala hoy. Bueno, por favor, sentaros. Venga, está. Por favor. Venga, puquerra. Vaya, vaya, gala. Me tiene aquí la boca seca. Tengo la boca seca, tengo la boca seca secuestrada. ¿Eh? ¿Qué cara tenía de recia la vasca? Recia radical, que es muy distinto. Bueno, recia radical, rabiosa, era como mala follá. ¿La vasca mala follá? Sí, la vasca mala follá. Mala follá. Yo sí que tengo mala follá, pero la vasca mala follá. Bueno, pero ahora tranquila, ¿no? Ahora estamos un poquito más tranquilas, ahora estamos un poquito más tranquilas. A mí una cosa que me encantó, pero aunque no entendí nada, era ese idioma que estaban hablando. Claro, no me vas a entender. ¿No? En San Sebastián, en que decían en el festival, se hablaba mucho, pero yo no lo entendía. ¿Qué? El Rominchela. Ah, Rominchela. Rominchela. Y una mezcla de Rominchela, que es caló vasco y vasco. Estábamos mezclando las dos cosas. O sea, existe el caló vasco. Claro, chiquilla. O sea, pero tú, ¿a ti qué te prepara esta gala? A ti no, no te noto. O sea, yo, es que soy muy así como de sorprenderme constantemente. Ah, pero, o sea, aquí. Oh, Charlie, Jamina. O sea, es que, no, hay que. Eso dicen siempre que hay que ser como puro, ¿no? Y, o sea, ¿qué es caló? ¿Y qué estaban diciendo? Ay, no puedo decírselo. Ah, no. Nosotras que no traducimos a lengua oficial las palabras que son dichas en nuestras propias lenguas. Ah, mira vos, che, que extravagante. Extravagante, ¿no? No querrás que hablas aquí. No, claro, no, si estábamos con lo de la clandestina y estas cosas. Entonces no pasa nada, no pasa nada. Claro, vamos a dejar esto punto y aparte. Lo dejamos, vamos y a dejarlo, vamos sí. A volver al castellano. ¿Sí? Vamos a volver al castellano y con la eminencia más alta del castellano, con el. Ay, que me choqué. ¿Qué hago? Yo me siento, ¿qué hago? Que ponte cómoda con tu casa. Tú sabes que como tú mi casa. Como el de tu casa. Ay, no, Amaya. Ay, Amaya. Ay, se la dejó. Ay, qué cosa no tan bonita. No pasa nada, después se la mandamos por seguro. Y. Voy a pasar a presentar aquí las novelas ejemplares del gran number one del castellano, don Miguel de Cervantes Saavedra. Saavedra. Sí, voy a leerte, me gustaría leerte la primera parte de la primera que se llama La Gitanilla. Anda, mira tú por dónde. A tu parte. Todos los días se aprende algo nuevo, música barroca. Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Dos puntos. Nacen de padres ladrones, coma. Críanse con ladrones, coma. Estudian para ladrones, coma. Y, coma, finalmente, coma, saben que salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo, coma, y la gana del hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables, coma, que no se quitan sino con la muerte. Punto. ¿Qué mira? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo estaba? Eso no lo pone ahí. Eso no lo dice ahí. Gitano, gitanas, ladrones. ¿Cómo va a decir Cervantes una cosa tan fea y tan sentenciosa? No. Y además diferenciando gitana y gitano. Y no por cuestiones de género, no. Para no escaparse, para que no nos escapemos ni una. No me lo creo. Y además lo repite para darle énfasis al estereotipo. Ay, Cervantes va a decir eso. Ay, yo cuando escucho ese título, La Gitanilla, una se espera algo cariñoso, con ternura. Al menos eso me sugiere mi diminutivo. Pues, don Miguel de Cervantes Saavedra, no, las novelas ejemplares, no, está aquí, La Gitanilla. Y bueno, yo comprendo, a ver, todos sabemos que en una gala, esta gala está abierta al debate. Esta gala está abierta aquí a que debatamos, a que salgan las opiniones. Y yo creo que es muy qué previsible, entiendo. Qué previsible. No, previsible no, déjame que te diga que yo entiendo que para una gitana de tu nivel, que ha superado tantas barreras en su vida, que ha sido un boom realmente, el gitanismo, que ahora venga este tipo, un tal
Miguel Cervantes Saavedra a decirte que sos una ladrona y te tire el edificio abajo, yo entiendo que te duela. Yo entiendo que te duela un poquitito, ¿no? Linda Rubio, yo te entiendo a ti porque tú tienes una trayectoria de telebasura. ¿Perdón? Y te gusta eso. Pero que sepas que yo siempre he pasado de los juicios peyorativos que se han vertido sobre los gitanos a lo largo de la historia, que han sido muchos, ¿eh? Pero Cervantes, no, él no es de eso. O con lo que me gusta a mí el Quijote. Pues léelo, aquí está. Sí, lo tengo que leer. No, perdonadme, pero yo no voy a quedar aquí como una mentirosa. Eso, mira. No voy a quedar aquí como una mentirosa. Léelo tú mismo. Como no lo ponga, te... A mí nada, a mí no me amenaces. Charlie, tú... Lee. Parece que los gitanos y gitanas solamente no sirven. Te has quedado descansando. O sea, parece... No. Ahora dice parece. Ya no está tan seguro, ¿verdad? Primero tiras la piedra y luego escondes la mano manca. Esa que tienes, don Miguel de Cervantes. Uy, vamos a ver. Pero esto no puede ser. A ver. Preciosa. Piensa, preciosa. Piensa. El uso del verbo enunciativo parece... Sitúa la aserción en un plano subjetivo para restar fuerza al axioma y así dejar un resquicio para la duda. Esto sí me cuadra, mira. Anda, toma, que te haces el tiro por la culata. La próxima vez te lo preparas mejor. Pero, Charlie, ¿por qué me ha dado este libro? Que esto es una porquería. No pasa nada. Vamos a seguir leyendo. Sigue, y a ver, sí, es que vamos a seguir, vamos sigue, a continuar. Sigue. A ver a dónde llegamos. ¿Sí? Sigue. Una puede esta nación. Sigue, sí. Gitana vieja. Oh, gitana vieja. ¿De verdad que pone gitana vieja ahí? No sí, me lo creo. Gitana vieja. ¿Gitana vieja? Sí, oh, qué gracioso, vieja. Qué gracioso. Tú sabes lo que... Está haciendo un paralelismo con cristiano viejo. Ah. Y eso es... Bueno, sigue. Sigo, vale, sigue, ok. Bueno, sí. Ah. Es, mira, tú no sabes lo... Poner a un gitano viejo y a un cristiano viejo los dos ahí al mismo... Tú no sabes lo revolucionario que era eso para su tiempo. Era tremendo. Eso era... Súper revolucionario. Luego te lo explico, sigue. Pero bueno o malo. Bueno, da igual. Una pues... Es que Cervantes era cristiano sí. nuevo. Ajá. ¿Y tú sabes lo que significa para un cristiano nuevo que estaría bajo sospecha defender a los gitanos? No lo sabes, ¿verdad? No. Bueno, mira, ahí va. Sigue. Una pues de esta nación gitana vieja, que podía ser jubilada en la ciencia de Caco, crió una muchacha en nombre de nieta suya. A quien puso por nombre Preciosa. No. Sí. No. Eso no lo puede ser. ¿Lo pone aquí? Pero si yo me llamo Preciosa. Por eso. Preciosa Moreno. Y ¿sí? me crió mi abuela. Sí. Ay, por Dios, ¿qué hago yo leyendo este libro? No sé. Ay, madre mía. ¿Por qué habla este libro de mí? No lo sé. ¿Tú qué sabías de mi no, pasado? No, 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 a mí me lo dio Charlie. Charlie, no, ¿qué significa esto? ¿Por qué? ¿No sería? ¿No sería por eso por lo que mi abuela me decía que tenía desembarte? ¿Pero cómo va a ser por eso? ¿Cómo va a ser por eso si ella era gitana analfabeta voluntaria? ¡Ay, analfabeta voluntaria es buenísimo! Oye, me encanta. Si cachondeo, ¿eh? ¿Qué? Linda. Linda Rubio. ¿Tú me aseguras que yo voy a salir de aquí, ilesa? Te pido por favor. Las hay morenas, las hay modernas, las hay antiguas, las hay, siéntate un rato, relájate, y vamos a ver a dónde nos lleva realmente esto, porque... Yo creo que esto nos va a venir bien para seguir averiguando a ver qué es lo que pasa. Salió, no, y a quién enseñó todas sus gitanerías y modos de embelecos y trazas de hurtar. La abuela, ¿no? Y salió la tal Preciosa, la más única bailaora y la más discreta que pudiera hallarse en todo el gitanismo. Ni vaya había en todo el pastizal que se midiera conmigo. Y no digo nada de lo bonita que salí, porque nunca quise sacar provecho de mi belleza, pero... Sigue. Esto es tremendo. Y la más hermosa que pudiera hallarse, que lo pone aquí. ¿A qué lo pones? Que lo pone aquí. ¿Qué más pone? No entre los gitanos, sino entre cuantas hermosas y discretas pudiera pregonar la fama. ¿Qué te digo? Muy fuerte. Y finalmente la abuela conoció... Te digo yo que pasa aquí, no sabes la iglesia. Cuidado que te vas a matar. Y finalmente la abuela conoció el tesoro que la nieta tenía y así determinó el águila vieja sacar a volar a su aguilucho y enseñarle a vivir por sus uñas. Y digo si me enseñó. ¡Qué
fuerte. A las pruebas me remito. O sea, que habla de ti. Ponte la luz. Ay, sí. Porque tú sabes que yo me hice célebre de musiquetita. Y no como cuando tú has dicho eso de que cuando mi tesis se hizo viral en la red. Ah, ¿no? ¡Mucho antes! Cuando saqué la selectividad, el número uno. La nota más alta jamás alcanzada por falla alguna. Sí, sí, sí. Míralo sí, sí, ahí. Que yo lo tengo aquí apuntado. Sí, es cierto. ¿A que lo pone? ¿A que lo pone? El récord nacional. El récord nacional. ¿Qué más pone? Exacto, que el tribunal declaró que sus exámenes sobrepasaban con creces los niveles de calificación. Pero que aquí de verdad que no había nota para ponerme. Lo peté. ¡Lo petaste! ¡Lo peté! ¡Lo petaste! ¡Lo peté! Si tú... Mira. Si tú supieras, mira, cuando se enteraron que era gitana, vinieron a mi casa todas las televisiones, pero no Telenieve, ni Canal Sur, ni Televisión Española, no. Vinieron canales internacionales, hasta Yacira vino a mi barrio. ¡Ah! Sí. ¡Súper fuerte! Sí, sí, sí. ¿Cómo es que nunca habían visto una gitana superdotada? Pero anda que no las hay. Muchas. Las hay, las hay. ¡Ay, mogollón! ¡Ay, mogollón! ¡Mogollón! Claro, pero lo que pasa, esta que está marca, como no nos hacen los test, pues no se entera. Ay, es verdad, a mí nunca me hicieron un test. Chiquilla, ya te lo he hecho a ti antes. Ay, es verdad, que soy talentosa. Talentosa, que no es poco, no es poco. Pues nada, la... Es verdad, qué fuerte, ¿no? Entonces, a partir de ahí te quedó el nombre de la gitana superdotada. Es que lo bonito que es mi nombre, preciosa. Ay, preciosa. Preciosa, morena. ¿Verdad? Sí, hasta me hicieron una canción y todo. Ay, ¿por qué no nos la canta? Ay, está, no estoy preparada. Venga. Que no, linda, que te iba a venir. Que no, linda, que no vaya panza. Es que quiere que le ruegue. Que no, que no, que no, menuda panza trabajar no estoy en esta gala. Que no. ¿Te das cuenta? Es que es tremenda. En el fondo es muy tremenda. Está de su parte, ¿no? Va a enterar. Pues cállate, cállate. Que no me menuda panza. No, me pido con el título. Es verdad, es verdad. ¿Qué arma de dónde? Menuda panza trabajar no estoy yo en esta gala. Pero escúchame, ni siquiera. Con Pilar Alonso en la guitarra. ¡Pile! ¡Prima! ¡Pile! ¡Pero si eres tú! ¡Es mi prima! ¡Es mi prima! ¡Por favor! ¡Ay, prima! ¡Ay, mi prima, Pile! ¡Ay, que está tan bonito! ¡Ay, es que está corta el pelo! Pues yo también me lo he cortado. Te va a estar el pelo tan largo. Ay, ¿qué hacemos? ¿Cantamos? Mira que yo no tengo voz para eso, que me he tomado, que no puedo yo decir aquí lo que me he tomado. Empezamos, pero dame tú uno, que estoy con la boca muy fatal. ¿Te sujeto el título? Oye, espérate, que tengo el título. Espérate un momentito, que estoy ya harta de título. Sin ser paya y pese a ello, en la selectividad, esta gita navatío. Todo un récord nacional. No es que estudie, ni que empolle, ni que copie, ni que nada. Las cosas las pillo al vuelo, bobo, porque soy espabila. Todo lo entiendo y lo comprendo, bobo, porque soy superdota. Superdota, superdota. Cuando quiero yo pienso en inglés. Superdota, superdota. Y a mi prima le escribo en francés. Superdota. Haz esto. Ay, 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 ay. Toto y Esqui Marcel Proust, me los leo en diagonal y las series las descargo en versión original. Ay, 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 qué boca más seca tengo y como aquí no se bebe. Consigo un poquitito de agua. Tú sigue con el agua y que ya verás, tú a mí no me has encontrado todavía. Dile, que nos vemos luego, ¿vale, bonita? Que cosa tan bonita. Ay, qué alegría, de verdad, qué cosa tan bonita. Ay, qué maravilla. Ay, que me tiene la vida, me tiene. Muchísimas gracias. Ay, que Pilar, me tiene la linda. Ay, qué fuerte. Oye, espera un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Ay, espérate. ¿Qué yo? Ay, que estamos adentro. Espera. Ay, se me ha hecho un el título. ¡Ay, me encanta, pero es fantástica! Ella realmente es estupendísima, es estupendísima. Y a mí, sí, mira, yo te agradezco muchísimo en nombre de todos que hayas cantado aquí con Pilar. Y por eso te hemos preparado un regalo muy especial. ¡Oh, es un regalo! Pero un regalazo. Ya estás cumplida, linda. No, cumplida yo. Vamos, yo te cumplida. ¡Ay! Todavía la noche está en pañales, esto falta mucho y esto es... un boom. Ay. Así que ahora voy a presentar al único, al increíble, este es tu regalo, el gran cantor Giovanni García Lorca. ¡Ay, qué
no sea tan bonita. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, ay, 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 ay. En los jardines de Granada, cerca del Darro y del Genil, entre magnolias escondido, hay un palacio para ti. Allí los besos son más dulces, allí podrás rivalizar. El dulce aroma de tus ojos, con el clavel y el azahar. Y entre rumores, que son los ojos de un cantar, te dirán mis ojos cuánto yo te he de amar. En los jardines de Granada, cerca del Darro y del Genil, allí te espero en el palacio que he guardado para ti. La 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 la. Gracias, Granada. Gracias, Giovanni. Posad. Ay, guarda, un calor. Mira qué regalo. Pero si esta es mi canción. Sí. La gitana superdotada. Ay, y la canta Ana Sola. Ana Sola. Pero si nosotras tenemos un club de fans de Ana Sola. Ay, Ana Sola. Ana Sola. Ay, Ana Sola. Mira. Mostrar las fotos. Mostrar las fotos a la gente. Gracias. Mira, por favor, luz de sala, Charlie, que vean las fotos, unas cosas divinas, unas fotazos tremendas. Esta foto de cuando me doctoré. Oye, qué recuerdo. Esta cuando me dieron el título de doctora. Es una apropiación de Durero, que se llama Gitana entre Doctores. Que vaya cara mala follaje de los doctores. Verdad, ¿eh? Parece la vasca. Mira, esta es de mi defensa de la tesis. Es una apropiación del Veroné y se llama Gitana Perdida y allá en el templo. Oye, qué grasa tan bonita. ¡Ay, un vinilo! Manolo Daván. ¿Tiene esto que disco ahí? Ponlo, al favor. No. Pasadlo. No, que no. ¿Queréis oírlo? Sí. ¿Queréis oír? Venga, vamos. No, pero tengo una idea muchísimo mejor, por favor. Mejor que esta, no, no me lo creo. Se me ocurre una idea por una vez en la vida, tengo una idea. Por favor, please. Vamos a dejar que lo cante en vivo. No. Y en directo. No. La única. No. La grande. No. La gran cantadora de flamenco. O sea, Ana Sola. Buenas noches, preciosa. La canción de la gitana superdota, pues yo la cantaba de chiquitilla. Y todas las gitanas la cantaban. Porque todas queríamos ser como ellas. Para mí, grabar este disco ha sido una de las satisfacciones más grandes de mi carrera. Así que va por ti, preciosa. ¡Ole! ¡Vamos a agitar la supernota! ¡Alba! ¡Alba! Si se falla, pese a ello, y en la selectividad, y
y esta gita no ha batido todo un récord nacional. No es que estudie, ni que empolle, ni que copie, ni que nada. Las cosas las pillo al vuelo porque soy espabilada. Todo lo entiendo y lo comprendo porque soy superdotada. Ah, ah, ah. Superdotada, superdotada, cuando quiero yo pienso en inglés. Superdotada, superdotada, y a mi prima le escribo en francés. Superdotada, superdotada, Dostoyevsky, Marcel Proust, en los León diagonal, y la serie la descargo y en versión original. Y estudiaré medicina y también seré abogada, que es que yo lo compagino. Porque soy súper dotado. ¿Dónde está gitana grande de raza? ¡Apa! La reforma educativa del gobierno popular. ¡Asesino! No quiere que mi excelencia triunfe en la universidad. Me aconsejan que me haga peluquera titular. Si la beca me la quitan, aunque sea superdotada, a jola se queden encargadas las que van a legislar. Superdotada, superdotada, cuando quiero yo pienso en inglés. Superdotada, superdotada, y a mi prima le escribo en francés. Superdotada, superdotada, Dostoyevsky, Marcel Proust, en los León diagonal, y la serie la descargo y en versión original. Sin legislar, que elegirle, no me queda un titular. Yo seré contra corriente, ahí la isla una. Ahí la isla una. Doctora. ¡Hola, doctora! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Bueno, muchísimas gracias, Ana Divina. Nos ha encantado. Mira, vamos a ponerte aquí un lugarcito con los músicos, por favor, el rubio, qué bueno estás. Ay. Hacemos un lugarcito a Ana. Tengo que pasar el teléfono, sí. Ay, y me encantaría ahora, hablando de estas cosas, me encantaría completamente, o sea, estamos todos tan emocionados y tan arriba, pero me gustaría cambiar de tema, así, fras, de cuajo. Bueno, o quizá no tanto, a ver. ¿Qué quiere? Estoy aquí yo pensando cosas bonitas. Pues eso es lo que quiero, que hablemos de cosas bonitas. Me voy a poner aquí, vamos a hablar de cosas bonitas, preciosas. A mí lo que me gustaría es que me cuente un poco cómo es la vida amorosa de la gitana superdotada. ¿La vida amorosa de la gitana superdotada en general? No, 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 no. La vida amorosa de la gitana superdotada en particular, la de Preciosa Moreno. Ay, ancha, libre y muy gustosa. Ay, bueno, me encanta. La envidio. La verdad que la envidio súper, 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 súper ampliamente. Me encanta eso, ¿no? Pero de pronto me parece como una respuesta un poco vaga, ¿no?
Que a mí me gustaría que vayamos más como al vaga, grano. Vaga, vaga, vaga. Sí. Ancha, libre y gustosa es vaga. Ya bueno, quisieras tú. Ya me gustaría, pero me parece un poco así como... A mí me gustaría ir un poquito más al grano, ¿no? Ah, ni lo sueñes, linda, ni lo sueñes. No hablo yo de mi vida sentimental en público, querida, lo sabía. Estaba pastado, así que no me empieces. Pues es una desgracia, es una pena tremenda porque... porque ahora el próximo invitado que va a venir... está completamente enamorado de vos, digo de ti. Tengo problemas con los pronombres. Está súper enamorado de vos. Es de muy chiquitito, desde la más tierna infancia. El Juanico. Vaya sorpresita. La persigue por todos lados y hoy le quiere leer un poema. Otra vez. Un poema que escribió cuando estaba en la escuela. No, sí, ya, sí lo sé. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a don Juan, el Juanico. Hola, Juanico, venga, vamos. Muy buenas noches, queridísimo público. Me gustaría recitar un poema mexicano superdotado. Oye, esperemos que no me dé un chalache, ¿no? Venga, chalache, con lo bien que lo va a hacer, venga. Esto lo hice yo con mucho amor. Eso sí es verdad. Porque es lo que yo siento por ti. Es una cosa muy especial y muy grande. Va por ti, preciosa. Muchas gracias, hijo. Hoy te he visto caminando con tus libros. Tú no eres analfabeta, gitanilla de mi amor. Competencia, objetivo, contenido. Para ti son pan y comido, tu nivel es superior. Eres lista y eres guapa, esta niña de pobres nos saca. Gitanilla no es analfabeta. Gitanilla, díceme que sí. Si hay examen, ella piensa, antes muerta que suspensa. Gitanilla no analfabeta. Gitanilla, díceme que sí. Ay. A tu lado, mi autoestima ha mejorado. Ay, con tus besos me has salvado del fracaso escolar. Ay, 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 ay. Ay, tu expediente ya no es sobresaliente, porque se ha puesto caliente la malla de religión. ¡Ay! Esta monja no soporta que te pongan la falda tan corta. ¡Ay! Gitanilla no es analfabeta. ¡Gitanilla! ¡Dísteme que sí! ¡Ay! Si hay examen, ella piensa antes muerta que suspensa. ¡Gitanilla no es analfabeta! ¡Gitanilla! ¡Dísteme que sí! Eres guapa y eres lista. Gitanilla nació pa' ministra. Gitanilla no es analfabeta. Gitanilla, tú sí que sí. ¡Agui! ¡Ay! Eres lista y eres guapa. Gitanilla de problemas saca. Gitanilla no es analfabeta. Gitanilla, díceme que sí. Y eres guapa y eres lista. Gitanilla nació pa' ministra. Gitanilla no es analfabeta. ¡Ole, que sí! ¡Ole! Hazme un aplauso a Juanito. Mira, gitanilla, haciéndote mi señora... Acá, cállate ya. Qué cosa tan bonita. Anda al mercado. ¿De Chanela? Qué cosa tan bonita, mira. A ver. Qué bueno. Bueno, mira, gitanilla. Haciéndote mi señora, quiero servirte del modo que más te gustare. Tu voluntad es la mía. Juanico, tu señora. ¿Le digo lo de Andrellide? Sí, sí, díselo. ¿Te digo lo de Andrellide? Dímelo. A ti te voy a decir. ¿Tú qué sabes de Andrellide? Yo qué sé. ¿Quién es este? Que si me voy contigo sería gitana perdida y hallada preñada al tercer día. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Pero sí es adorable. Pues toma, lo tienes para ti. Venga, por anda. Favor, póngase cómodo, aquí como en casa. Siéntate, anda, tranquilo. Siéntate. Hombre, siéntese tranquilo. Ya verás, ya verás, ya verás.
Ya está. Ay. ¿Has visto? Ya está, gitano sentado. Ay, ya lo tienes. Tengo más grande. Ay. Tengo más grande. Ah, lo tienes. Toma, ay, te lo regalo. Ay, bueno, espera, 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 que todavía tiene que llegar el siguiente invitado. ¿Otro invitado? Hombre, y ¿cómo? Que también viene a conquistar su corazón. ¡Hola, mi corazón! Su corazón viene a conquistar, sí, viene de muy lejos. Lejos. Y es... Pero viene de lejos. ¡El gitano napolitano! ¡El gitano napolitano! ¡Sí! ¡El gitano napolitano, napolitano! Mira, mira, ¿dónde está? ¿Está? Ese no ha venido, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh, mira, escucha! No hay que resistir al fascino italiano. Ah. Hola, Pili. Hola, guapo. Carmen. Señora, saluti, bellissima, buonasera. Deja de lado al resto de gitano. ¡Mira, con la cata! ¿Dónde va? ¡Juan Nico! ¡No, no, no! ¡Juan Nico, siéntate que ya! ¡Se me la está liando! ¡Juan Nico! ¡Siéntate que te digo! ¡Siéntate, niño! ¿Eso quién es? ¡Shh! ¡Shh! ¡Te sientes! ¡No, no, no! ¡Tú sabes que la está liando siempre! Conmigo hasta noviembre es primavera. ¡Mira qué pieza de gitano! Voltaje mozzarella, mezzo flamenco y tarantella, y en la pizza hecho pringa. Por ti podría matar, vivir en la vaca, por tu saca y de luz, dejo toso y andaluz. Mira qué pieza de gitano napolitano, y además hecho enamorar, la bella Italia es siempre la mejor, nos falta tu calor. Dejadlo, no querrás, Juanico, que baile, ahí va. No querrás que baile como tú, no apostaron, no, los muchachos. ¡Qué bien lo ha hecho! Hasta mi belleza se eclipsa con la tuya. En el Sacromonte no hay nadie que te sustituya. El miércoles santo es la Virgen de Rocío. Pero si el miércoles es quinto de los gitanos. Ay, eso lo que hace yo. El miércoles santo sé muy bien que no hay rocío. No puedo evitar cantar. ¡Oh, sole mío! ¡Estoy pro! Mira qué pieza de gitano napolitano. Ya me has hecho enamorar. La bella Italia es siempre la mejor, nos falta tu calor. Tana tu gitano yo, tana tu gitano yo, tana tu gitano yo, tana tu gitano yo, tana tu gitano yo. Anda, sácala tú solito. ¿Cómo se la vas a sacar aquí? ¿Qué? Juanico, ¿te ha dado a ver alguien que tiene este entierro? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cosa tan buena! ¡Pero si parece un zurullo! Por favor, es súper... ¡Compara! ¡Que se compara! ¡Que se compara! ¡Que se... Por favor, es súper romántico. Que no te pongas celoso. ¡Celoso tú! ¡Celoso yo! ¡Celoso, mucha! Por favor. Ah, comparar. Comparar, mira. Escucha. Celoso yo. ¿Dónde estás al mercado? Echa en el lado. Estoy. ¿Qué? Estás celoso. Que te calles, que nos dejes tranquilo. Que los gitanos son así. Escucha. Los gitanos siempre con... Un poquito de... ¿Cómo te vas un pato mareado? Venga, echate un bailanda. O vete ya. Este hombre. Los gitanos vivimos libres de la marca pestilencia de los celos. Entre nosotros, aunque hay muchos insectos, no hay adulterio. Y cuando lo hay, no va la justicia a pedir castigo. Nosotros somos nuestros propios verdugos de nuestras mujeres. Las matamos y las enterramos entre montañas y desiertos, como si fueran animales de cierto, nocivos. No hay parientes que las venguen, ni pares que nos pidan la muerte. Con ese temor y ese miedo, ellas procuran ser castas.
Y nosotros, como ya he dicho, vivimos tranquilos. Ay, pero por favor, es monstruoso lo que acaba de decir. No decía que era adorable, es adorable. Vos toma lo que lo tienes, adorable. Ay, pobre. ¿Por qué te ríes tú con esta cara de guajerro que tienes? ¿Guajerro? Sí, guajerro. ¿Te has visto tú que sin un escarrafón? ¿Escarrafones? Sí, escarrafones. ¿Y eso qué es escarrafón? Yo con la doctora. Yo cucaracha. Yo cucaracha, que soy cucaracha. Y que tú tienes la cara que parece un galápago. ¿Espárrago? Sí. Galapagos. Galapagos. Sí. Ah, Galapagos. Sí, sí, sí. Bien, ahora, Galapagos. De algo de alcohol para beber, para droguita, algo. No, nada. Ay, madre mía, qué miseria más asquerosa. Que me amo. Ay, por favor. Ay, ay. Ay. ¿En qué íbamos? ¿Qué está? Nadie tiene un Prozac. Nadie tiene un. Menos mal, que si no de aquí no sale nadie. ¡Escucha el surullo! ¡El surullo! ¡El surullo! ¡Te voy a tirar! ¡Para que vean! ¡Oh, menos mal que apareció! ¿En qué estábamos? Ay, perdón. ¡Ay, linda! ¡Ay, linda, mira, de verdad! ¡Ay, dame un traquico! ¿Sí era bonita? Sí. ¡Ay, qué mal rato hemos pasado! Ay. ¡Tú no bebas! ¡Las armas las toma! ¡Juanico, que tiene una mala bebida! Esto... ¿En qué? ¿Qué estábamos? No, yo no con ese las pasas. Pero, a ver, ¿en qué estábamos? La linda. Sí. Yo te tengo que felicitar a ti. Lo profesional que tú eres. Lo bien que estás llevando la gala. Lo requete bien que has resuelto el conflicto. Y yo voy a hacer esta noche una cosa por ti que yo nunca hago. Ya te he dicho que yo no me gusta a mí hablar de mi vida sentimental en público. Pero esta noche lo voy a hacer por ti. Ay, no me lo puedo creer. Sí. Me lo he ganado. A mí esta noche, yo ya estoy diciendo que a mí esta raya me está galando. Esta gala te está rayando. Mira, te voy a cantar una canción que lo cuenta todo de pe a pa. Pero que no sirva de precedente. No, no. Ni que salga de aquí. No, esto queda entre estos 500 personas y nosotros. Sí. ¿Vale? ¿Te lo promete? Te lo prometemos, sí. Sí, maestro, la danza de la panza. ¡Quieta! Gördüm babasını faydasız köy.
Hoy la foto es lo mejor. No, pero es que no me... No, es que no. Es que esto es un timo. Esto es un timo. Es un timo, ¿verdad? Dijo que nos iba a hablar de su vida amorosa y no nos estamos enterando de nada. O sea, esto es que es Rominchela ese también. ¿Esto es turco? ¿Es que no hablas turco tú o qué? No. Hoy no hablas turco. ¿Alguno habla turco? Pañico, ¿tú hablas turco? Yo chanelo turco. Díselo, métemelo. También, todo. Métemelo. Pues yo no sé lo que vamos a hacer. Pero es que no aquí no hay. Por lo bien que explicaba esta canción, mi sentimiento. Oh. Es que no comprendemos, no nos enteramos. ¿Tienen un trago? Tengo un Jameson por ahí que ya me lo han birlado. ¿Azafato? ¿Azafato? Aquí, mirá, lo tienen oculto. ¡Qué asqueroso! Es que tengo otra canción que lo cuenta también muy bien. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí. Lo que pasa es que es muy explícita. Y a mí me gusta mucho más la metáfora. Bueno, pero sabremos comprender, ¿eh? O sea, aunque sea explícita, o sea, hay carne, a la gente nos gusta todas esas cosas. ¿Seguro? Sí. Oye, espérate, es que tengo la boca seca. ¿Gitanilla? ¿Quieres whisky, Juanico? Ahora repartimos mejor. Sí. La vasca, la canta. Hoy la vasca, pero la vasca... Hoy la gitana vasca cantando esta canción. Pero es muy recia. ¿Tú qué recia? Es muy recia. ¿Tú que eres rey esta noche? Sí. Siéntate. Pero espera, que la cante en castellano. Porque es que si no nos enteramos. No nos enteramos. Venga, Amaya. Sí. ¿Quieres cantar en castellano? Ale, puquerra. Venga, pues canta. La gitana en amores es muy ligera. Ay, dijo hola. Sí. Eso lo entendí. Pero cántala en tercera persona, como si se tratara de mí. Ay. Que sí. Que hola. Venga. Sí, lo he entendido perfectamente. Dale, poquerra. ¡Hola! ¡Hola! ¡Papá! Es tan ligera que ama a los hombres como si fueran ropa interior de quita y pon. Ropa interior de quita y pon. Primero amados primos míos, a quien la furgoneta sean sus tríos, pero su abuela lo descubrió. Y aquel holgorio se terminó. Luego su abuela le buscó un novio. Ay, al que trató con gran oprobio. Cuando el pañuelo allá enseñó. En mi conejo mando yo. Y es que en amores es tan ligera. Que ama a los hombres como si fueran ropa interior. De quita y pon, ropa interior de quita y pon. También probó con una paya, pero se hartó de su papaya. En cuanto supo de buena fe que militaba en el PP, por eso es mujer soltera. Ay, con gran pesambre para su abuela, por eso nunca me casaré. Libre de hombre y de corsé, pero... Escucha, Juanico, escucha. Como en amores es tan ligera, que ama a los hombres como si fuera ropa interior de quita y pon. Aquí está su veredicto salomónico, es su juicio. Su cuerpo tiene para los dos. Ay, su cuerpo tiene para los dos. ¡Riaca! ¡Tiquita! ¡Vale!
¿Habéis entendido? ¿Habéis entendido, no? Un trío. ¿Un trío? Yo lo que tú digas, gitanilla. Oye, bueno, perdóname, pero el juicio de Salomón no es así, ¿eh? Me ha llamado menos. Bueno, el juicio de Salomón no es. Preciosa. A mí te ha pagado un preciosa. Mercedes, potorría ya. Es potorría de la guerra, porque la chiquita. Qué lástima, la qué lástima, Maya. Ya, Maya. Es que ricasco. Maya, lasca. Siéntate ahí. Vamos a hacer la paz. O sea, que estés de acuerdo. ¿Eh? Que yo te he dicho que estoy de acuerdo. Pues venga, vámonos. Yo también. Pues venga, ya está. Pero que los besos no me los de con lengua. ¿Qué manda? Con lengua, con lengua, con lengua, con lengua, mira. Aquí no se discute, ¿eh? Que si mi cama está abierta es porque no está regulada. Así que no dejéis vosotros a ponerme normas. Pues mira, gitanilla. En mi cama se hace lo que yo mando. Gitanilla, yo te voy a decir una cosa. Aquí tú una cosa me vas siempre que sea a favor del matrimonio de grupo o del grupo de afinidad erótica. ¿Qué? Pero, Juanico, por Dios, que me das con cada disgusto. ¿Qué? Mira, ¿qué? Cuando el cielo me dispuso a quererte, preciosa mía. Hace ya 50 años. Determiné de hacer por ti con toda voluntad, se hace pedirse. A que tú me pidieras. Sí, no, sí, va bien. ¿Sí? Sí, pero nunca. Nunca me yo me iba a pensar que me iba a pedir lo que me pide. Sí, es un trío, orgía. Pero tú sabes las cosas que estamos haciendo las chicas de bueno, hoy en día. Pero como es tu gusto, ¿qué? El que el mío al tuyo se acomode. Y se ajuste. Y se ajuste, sí. Eso. Haz de mí todo lo que tú quisieres. Pues entonces ya está. Oye, Juanico. Sí, vámonos. Yo para mí también. ¿Tú también? Vale, vámonos. Vamos a despedirnos del público. No, muchísimas gracias por venir a esta gala tan maravillosa. Ha sido todo de verdad. Esto ha sido. ¿Cuánto pasa? Vaya, qué buen rato que habéis tenido. La Lisa, que nos ha ido muy linda. Linda Rubio. No. Que esta gala todavía no se ha terminado. Que me voy. ¿Cómo que de eso de nada? Porque me voy a sacar de vuelta el cuchillo y acá se lía la de por favor. Que todavía falta la última invitada. Una invitada, una solo. Una solo, que es chico o chica. Mujer. Mujer, ¿estás dispuesto? Pues venga, dile que venga. Qué bueno está el Italia. Bueno, perdón. Oye, quita la tibia de ese entierro. Es una mujer que viene de las estrellas. Viene de una dimensión súper recontra desconocida. No. Sí. Basilisa. ¡Basilisa! ¡La pitonisa! No es el futuro lo que veo. No.
sino el pasado. El pasado peor me lo pone. Yo soy una chica que vive el presente. Mira, yo me iba con esos dos hilos con ella. Mira, un presente para yo ti. No me vi con ella, yo no. Juanito, no seas cobarde. Vete para ti. Espérate. Ay. Si no siento nada para que estoy. Veo una mujer. ¿Una mujer? Sí. Es una mujer vieja. ¿Vieja? Vamos, que es una gitana vieja. Esto es lo que vieja. Una gitana vieja. ¿Te imaginas? Vaya parte de rollo, yo cristiano viejo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene, que sí! ¡Que quiere manifestarse! ¡Que viene! Es un montaje. Acá me enciende la luz ahora mismo. ¡Soy yo! ¡Tu abuela! ¿Qué dices tú? Soy yo, tu abuela. Tu abuela, mi abuela murió muerta ya 14 años. Impostora. ¡Ay, preciosa hija mía! ¡Qué incrédulo ha sido toda tu vida! Para allá, con esto, Larissa, por favor. He venido porque mi arma vámonos, no encuentra vámonos, descanso. Vámonos, vámonos. Hasta luego, Petro. ¡Ay, el favor de callarte ya, coño! ¡Que soy yo! ¿Pero cómo me vas a hacer esto? ¡Ay, señor! Por favor. ¡Vete, eso! ¡Vete! ¡Totá! Pues siempre vamos. Ha hecho lo que te ha dado la gana. ¡Te salvo a ti! ¡Te salvo a ti! ¡Ay, señor! ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué, ¿qué? Señor? Hasta después de muerta me sigue dando tormento. Siempre con el chantaje con emocional. Con todo lo que yo he hecho por ti, amigo, de mi vida. Siempre me está chantajeando emocionalmente. ¡Ay! Ya no te cuento, Naika. ¿Qué me vas a contar? ¡Ay! ¡Preciosa! Dime. Soy un arma en pena porque me llevé en secreto la tumba y ahora te lo tengo que contar si quiero descansar en paz. Aunque me odies para siempre, te lo tengo que contar. ¿Cómo voy a odiarlo a usted? Por Dios, si no fuera porque me cago en viva, si mi papá se te daba con mi te comía eso. ¿Estás preparada, preciosa mía? ¿Qué? El respetable auditorio está preparado. Muchacho, un redoble. ¡No eres mi nieta! ¿Qué? ¡Tampoco eres gitana! ¡Eso sí que no! ¡Yo soy gitana! ¡Soy gitana! ¡Soy gitana! ¡Gitana, gitana, gitana! ¡Eso no me lo quitas tú! ¡Yo soy gitana! ¡Digo gitana! ¡Te robé! ¡No tengo nada que ver! Que te robaste, que me robaste, será usted capaz. En un descuido de tu padre. ¡Oh! ¡Como en el libro! Vaya, ¡como en el libro! ¡Dale, quema ese libro! ¡Quema el baño de ese libro! ¡Anda, que tú te que te has preparado! ¡Dale! ¡Vaya! ¡No! Te robé el día de San Cecilio, en la abadía del Sacromonte, a las 10 de la mañana del año 1963. ¿73 querrá usted decir? ¡63! Usted tiene que hundirme a mí esta noche. Llevaba puesto el traje de niño que en este cofre hay guardado. El traje de niño, vaya, vaya. Míralo. Con pruebas de delito y todo guardando. Anda, Juanico, acércate. Yo no. Acércate y trae eso ya, cobarde. Mira, a eso has venido, ¿a qué has venido tú aquí? Vaya, hombre. Coge esto, coge. Una más una cadena humana. Ayúdale, ayúdale. Espérate, Juanico, que no estamos enganchados. ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! ¡Resuelto! ¡Que resuelto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Será inoperante! ¡Pero vamos! ¡Cógelo, cógelo! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, su nombre! A ver, ¿qué es lo que haya que mirar aquí en el cofre? ¡Mira tu verdadero nombre bordado en el bolsillo! ¡Ay, qué, ay, qué cosa más mona! Mira, superdotado, superdotado. Pero si estoy azul. ¡Ay! ¡Si esto es de varoncito! ¡Esto es de varoncito! Esto no es mío. Vaya prueba, vete usted. Abuela. ¡Qué lista eres vaya, para algunas vieja, cosas, hija mía! ¿Qué dice? ¡Y qué tonta eres para otras cosas, hija mía de mi vida! ¿Es que no lo entiende? A usted nunca veo que la entienda. Todo. ¿Qué? ¿Qué? Un respeto a tu abuela que está muerta. Genio y figura está en la sepultura. ¡A que te salgo! ¡Ah! ¡No! ¡Te salgo! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Oye, abuela, por Dios, la que te... Basilisa, la que estás liando. Para... Pues entonces cállate que te lo aclare. ¿Estás preparada? Yo no. ¿El respetable auditorio está preparado? ¡Sí!
Pues aquí viene un notición. Oh. ¡Muchacho! ¡Oh, nervios! ¡No eres una mujer! ¡Eres un hombre! Y te llama Constantino Rodríguez Acosta. ¡Jesucristo! ¡Rodríguez Acosta! Eres hija de los famosos Rodríguez Acosta. Es que, escuchadme, es que yo quería una niña. Y como era más bonito que todas las cosas, pues lo confundí con una niña, con una niña. Y como tal, te crié. ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira en el fondo del cofre! Verá un recorte del IDEA donde se cuenta tu desaparición. Vamos. Venga. Detenido el alcalde de Granada. ¡Siete de ahora! Vaya, vaya prueba me trae la abuela. Anda. O sea, ¿qué quieres decirme? Que yo soy un payo encerrado en el cuerpo de una gitana. No. De eso nada. Al revés. ¿Cómo que al revés? Ay, yo qué sé. A mí no me confunda. Ay, qué a gusto me ha quedado. Sí, qué a gusto te has quedado, hija mía. Sí, ya puedes descansar en paz. Ay, qué anda, a gusto me anda, ha abuela. Quedado, por Dios. Qué a gusto qué se ha quedado. Qué a gusto me ha quedado. Qué a gusto se ha quedado mi abuela. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gitanilla de Zembarte! ¡Ay, gitanilla de Zembarte! ¿Qué es Zembarte? Explícame eso, ¿qué es Zembarte? ¡Adiós! ¡Párala! ¡Deténla! ¡Que no se vaya! ¡Deténla! ¿Qué es Zembarte? ¡Abuela, qué es Zembarte! ¡Qué es Zembarte! Pues dímelo tú, ¿qué es Zembarte, marido? Tú, Basilisa, ¿qué es Zembarte? ¡Estrepa para acá! ¿Qué es Zembarte? ¿Qué es Zembarte? ¡A ver! Ponte pasar. No se ha encontrado ningún resultado con la palabra Zembarte. Quizás quisiste tú decir Cervantes. Cervantes, yo estar todo el noche de Cervantes. Que mi abuela no sabía nada de Cervantes, ni había leído la gitanilla, ni había leído nada. Que ella es gitana, analfabeta voluntaria. Ay, me encanta lo de analfabeta voluntaria que me dice. Pero mira. ¡Y qué arte! Mira. Aquí está. Viendo la película de Estrellita de Castro, el protagonista de La Gitanilla. Y comiendo pipa, ¿para que le crezca? ¡Ay, mira! ¡Dale, mamita! ¡Es una bomba! ¡Ay, qué graciosa! ¡Ay, qué no es la idea de ella que no se enteró lo de... ¡Ay, qué gracia! ¡Mira que tiene gracia mi abuela! ¡Mira! ¡Ay, una gracia! ¡Mira, vete! ¡Mira, mira! ¡Pasa, cosa! ¡Mira, estamos celebrando, niño! Y en mis mejores sueños me iba a imaginar que la gala iba a terminar así. Esto es tremendo, esto es una notición. Por favor, preciosa. ¿Qué? Preciosa. ¿Qué? ¿Qué va a pasar ahora? Va a caer el mito de la gitana superdotada. ¡Ay, qué carrera! Oye, paranoia tiene. Ay, paranoia tiene. Ya no, pero ¿cuál va a ser su verdadera identidad a partir de ahora? Carne, pescado, azul, negro, blanco, rojo. ¿Qué? ¿Qué paranoia? Por favor, Rodríguez Acosta, todo. Mira, por lo pronto nos vamos a hacer una fiesta al cambio de Rodríguez Acosta, que también es mío. Y luego nos iremos pensando en convertirlo en zona gitana temporalmente autónoma, autoorganizada, donde practicar la perfeccionar y perfeccionar la clandestinidad y la insurrección. Ay, estás invitado. ¿Y yo puedo ir? ¿Vos? ¡Tengo claro, linda! ¡Ay, hasta venga, luego! ¡Vámonos! El título, que te lo doy, que tú no tienes ninguno, tengo mucho. ¡Niño! ¡Niño! ¡Vámonos! ¡Uno, vamos, dos y tres! ¡A Carmen voy! ¡Qué gana tengo! ¡A Carmen voy! ¡Qué marcha tengo! ¡Rodríguez Acosta! ¡Será mi suegro! ¡Rodríguez Acosta! ¡Será mi suegro! ¡Y enamorado de preciosa! ¡O de precioso! ¡Enamorado de preciosa! Preciosa. No.
Ay, me caigo. Y los poetas de la ciudad. La guitarra. ¿Qué? Si dejan el micrófono está abierto, ¿sabes? Ay, no. Hoy lo voy a dar todo, que lo sepáis. Que lo sepáis. Hoy me voy a poner... Que lo sepáis. Hoy se acabó mi vida de fashion. Voy a cerrar, ¿sí? Una elipsis eclipsis. Y los poetas de la ciudad, que hay algunos y muy buenos, tomaron a cargo celebrar el extraño caso juntamente con la sin igual belleza de la gitanilla. Y de tal manera, escribió el famoso licenciado García Montero, que en sus, amante mío, que en sus versos durará la fama de preciosa mientras los siglos duraren. Me voy al Carmen de los, Rodríguez Acosta. Os espero ahí arriba. ¡Salud! Sin ser payo, pese a ello y en la selectividad, y esta ida ha batido todo un récord nacional. No es que estudie, ni que empolle, ni que copie, ni que nada. La cosa la pillo al vuelo porque soy espabilado. Lo entiendo y lo comprendo porque soy superdotado. Superdotado, superdotado. Cuando quiero yo pienso en inglés. Superdotado, superdotado. Y a mi prima le escribo en francés. Superdotado. Superdotado, soy X, Marcel Proust. Y los leo en diagonal. Y la serie la descargo y en versión original. Y estudiaré medicina y también seré abogada. Que es que yo lo compagino porque soy superdotado. Gobierno popular no quiere que mi excelencia triunfe en la universidad. Me aconsejan que me haga peluquera titulada. Si la beca me la quitan, aunque sea superdotada, a jolá se queden calvas las que van a legislar. Superdotada, superdotada. Cuando quiero yo pienso en inglés. Superdotada, superdotada. Y a mi prima le escribo un placer. Superdotada, superdotada. Soy X, Marcel Proust. Yo leo en diagonal y la serie la descargo y en versión original. Si leílan, que leíle no, me quedo titular. Que seré contracorriente, ay la gitana. Ay la gitana. Doctora.
sé